plaga va a tocar nuestras generaciones. Padre, estamos orando con temor y temblor, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo y sabemos que nuestros hijos también tienen una naturaleza que les inclina al pecado y que deben ser guardados, protegidos, instruidos y defendidos de todo ataque diabólico. Oramos por los jóvenes, Padre, que puedan estar en estas circunstancias para que tú rompas cadenas y para que hoy tu espíritu nos traiga libertad y seguridad. Bendícenos, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Bueno, bendiciones para todos. ¿Cómo están? God bless you all. How are you today? ¿Estamos listos? Perfecto. Ok. Bueno, hoy tenemos un tema bien especial. Ok, we have a very, very special topic today. Hoy vamos a, dentro del de proyecto del año para el ayuno. In the project that we have for the year. Estamos orando para que ninguna plaga toque nuestras generaciones. We're preaching for, we don't want any plague to touch our generations. Si hay algo que Satanás desea es vengarse en nuestros hijos por nuestra osadía de seguir a Jesús. If Satan wants to do something, he wants to take revenge on what us as a fathers are doing for God. Nosotros podremos enfocarnos en seguir a Cristo. We can focus ourselves to seek God. Y el diablo va a tratar de sacarnos de carrera, como decíamos estos días. But the devil is going to try to get you out of the road. Pero si tú eres persistente y te mantienes, el diablo no podrá tocarte. But if you persist and you maintain yourself, the devil cannot touch you. Entonces el diablo va a tratar de hacer lo siguiente, que es atentar contra la gente que tú amas. So he's going to try to do something else. He's going to try to attack the people you love the most. Y allí establece planes con los cuales él pueda vengarse en tus hijos por lo que tú estás haciendo hoy. And then he established plans to take revenge with your children. ¿Cómo sé yo eso? How do I know this? Por el libro de Job. Because no lo voy a leer ahora, pero todos lo conocemos. We all know this book. Dice que Satanás se presentó delante de Dios. It says that Satan came face to God. Y Dios le preguntó por Job como un hombre temeroso de Dios. And God asked him about Job. Y la respuesta de Satanás fue muy directa. And Satan answered something very clear. ¿Acaso no le has cercado alrededor a él? Didn't you just cover him and surround him? O sea que el diablo había, a ver si nos ayuda por favor. El diablo había tratado de tocar a Job, pero había un cerco que no permitía hacerlo. So this tells us that the devil actually tried to touch Job, but he couldn't touch him. Entonces lo que sigue en adelante es el siguiente plan del diablo. So what comes next is the next plan that Satan had. Él dijo, ¿acaso no le ha acercado alrededor a él, a su casa? He said, okay, you surrounded him, but you actually covered his house as well. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la casa, no se está hablando del edificio, se habla de la familia, la casa de Abraham, la casa de Isaac, la casa de Jacob. In the Old Testament, when it talks about the house, it doesn't talk about the structure of the house, it talks about the family. Y la misma Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob no vivían en casa, sino en tiendas. And it says that Abraham and Isaac did not live in a structured house. They lived in rocks. Así que tú puedes ser como Job. El diablo va a tratar de tocarte. And you might be like Job. The devil is going to try to touch Pero si you. No te puede tocar, el siguiente paso son tus hijos. And if he cannot touch you, the next step is going to be your children. Ya que no logra arrastrarte al infierno, a ti va a tratar de desgraciar a tus hijos. Because he cannot take you to hell, he's going to try to take your children. Con mucha tristeza puedo ver la generación evangélica anterior. Very sad, I can see now the old generation. Porque esa generación estaba compuesta por gente muy buena que amaba a Dios de todo corazón. Because that generation was made with people that really love God. No estoy hablando de mi generación, estoy hablando de la que es antes que yo. I'm not talking about my generation, I'm talking about the one generation before me. Todos los que éramos muchachos de esa generación, a los 12, 13 años nos fuimos a la calle. All that generation, the ones I was 13, 12, we went out to the world. Dejamos la iglesia. We left the church. Y esa gente tan buena, que era tan fiel a Dios, terminó viendo al diablo ensañados en sus hijos, que éramos nosotros. And all that good people that really love God, started seeing what happened, what the devil did with their own children, us. Dice por ahí un adagio popular que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. There is a saying that says whoever doesn't know the story, it's obligated to repeat the same story. A nosotros no nos puede pasar eso.
But that cannot happen to us. Nosotros tenemos que mantenernos fieles y firmes en la vocación que tenemos para Dios. We have to maintain ourselves firm and be there still with God. Pero tenemos que caminar la milla extra. But we actually have to go a little bit extra. Tenemos que prevenir lo que el diablo está planeando, que es vengarse con nuestros hijos. And we have to prevent something, and it's the revenge that Satan has against our children. El diablo no te puede tocar a ti, pero necesitamos que tampoco pueda tocar tus hijos. The devil cannot touch you, but we also need him not to touch your children. Y uno de los grandes artimañas del diablo y plagas de esta época es la drogadicción. And the biggest plan that he has now is drug addiction. Cuando hablamos de droga, la gente piensa inmediatamente en un muchacho tirado en el piso convulsionando bajo efectos gravísimos de la droga. When we talk about drug addiction, people imagine a kid on the floor just like this, dying. Chicken. Pero escúchame, la droga no es solo esos extremos, también la marihuana es una droga dañina y peligrosa. But listen to me, let's not go that far. No, weed is actually like that too. It could be very dangerous. No tendremos que adivinar qué le puede pasar a una generación que consume cierta droga. We cannot just imagine what actually could happen to that generation that consumes drugs. Ya hemos drugs. Visto los resultados generacionales. We have seen those results. Yo vi los que consumíamos crack, que tenía otro nombre en nuestro país, pero es lo mismo. I saw the ones that consume crack. Después de que un muchacho, uno de nosotros, comenzó a consumir lo que era el crack, entonces comenzaron a vernos flacos. So I saw a guy that started using crack and they started seeing us or seeing him very skinny. Con los ojos brotados. Eyes popped out. Y comenzó a verse el perfil. And you kind of saw the profile of that entonces, person that consumed that. Yo recuerdo que algún compañero mío de la droga decía, yo por no meto eso, a mí me gusta la marihuanita. And a friend of mine used to say, that's why I don't like to use crack. I just do weed. Entonces la marihuana, esta sociedad la ha aprobado como una forma, no de ayudar a los enfermos, eso es mentira, la ha aprobado como una forma de contrarrestar el comercio de drogas de los otros países. So that's why weed has been authorized here, and now they just see it as something regular, so they authorize it here. Pero yo, a los que consumían marihuana, no los vi muy acabados. But the ones that actually consume weed, I didn't really see them like all Pero skinny. Tuve bastantes años para ver los resultados. But I actually saw during the years what actually did to people. That lo que la marihuana no hacía con ellos en 2 años, lo vimos reflejado en 5 o 10. Whatever we didn't do to them in 2 years, we could have seen it in 5 years, 7 years. Yo recuerdo un muchacho que era muy marihuanero. Literalmente le gustaba mucho la marihuana. I remember a guy that really loved weed. Pasaron los años. Years passed by. Y era triste verlo después en una esquina. And it was so sad to see him in a corner. Con un palo. With just a stick. Dando un concierto de guitarra eléctrica. Giving a concert with a stick. Porque la marihuana hizo un trabajo lento pero seguro sobre sus neuronas hasta que lo enloqueció. Because weed, it takes time, but it does its job. Eso para quitar el mito de esta sociedad que la marihuana es vegetal, eso no hace daño. Just to take that saying that oh marijuana or like weed is really good for you and it's for sickness, just to clear that out. Hoy voy a compartir mi testimonio que después de más de 20 años yo no lo he compartido con nadie. Today I'm going to share my testimony and I haven't shared this in more than 20 Porque years with anybody. Creo que esta generación necesita conocer el ejemplo de los que hemos vivido en el pecado. Because I think this generation needs that example of what we have been, that we've been seeing. Yo quisiera poder pararme aquí y decirle, yo he sido un santo hombre de Dios que nunca he fallado, pero no puedo hacer eso. I would love to stand here and tell you I've been holy and I've never done anything wrong, but I cannot do that. Yo sé lo que es amar a Dios y seguirlo, pero también tengo un pasado de lo que es amar el pecado y vivir en él. I love God and I follow him, but I also have a past that it's to love sin and to not follow him. Satanás quiere destruir los jóvenes y los niños a través de la droga. Satan wants to destroy kids and youth through drugs. Y hay unos factores que el Espíritu Santo me dio que ayudan al plan del diablo. And there are special points that God gave me that Satan uses. ¿Se los comparto? Should I share that okay. with you? Okay. Voy a contárselo. El primero. Okay, the first one. Los padres desconocedores de la realidad social. Fathers that don't know the real
de la realidad social. The reality of the society. Hay padres que creen que todo en la sociedad es como en la sala de la casa de ellos. They think that society is the same as their living room. Que los hijos salen de la casa para vivir lo mismo que viven en la sala o en la habitación de la casa. The kids go to outside and they're going to live exactly the same, but they live at home. Y si supieran lo que sus hijos viven de puertas para afuera, se echarían la bendición. If they could see what actually their children experience outside their home, oh, they'll, I don't know, ask God for a blessing. Hay padres que ni siquiera saben lo que es la marihuana, nunca han visto una droga, no saben absolutamente nada de los peligros que sus hijos enfrentan. Parents that don't even know anything about drugs or any danger that their children might face. Lo segundo que afecta y que ayuda al diablo en su interés de dañar a nuestros hijos en esta área. The second point. Es que los padres lastimosamente están desinteresados de esos peligros. Sadly, is that parents are actually, they don't care about those dangers. Un padre es capaz de hablarle a un hijo de miles de cosas, pero no le habla de drogas. Many parents, they can talk about anything, but they don't talk about drugs. Y no le habla a veces porque él cree que su hijo nunca le va a pasar. And they don't talk about it because they might think, oh, that's not going to happen to my children. Pero deberíamos interesarnos más por algo que está tan cerca de nuestros hijos y que es tan peligroso. But we should be careful and more caring about this danger that is so close to our children. Somos demasiados confiados con los hijos. We just trust everything that they do. Vaya, mi hijo, que usted ya sabe cómo manejarse. ¿Está seguro? Go, my children, you know how to do it. Are you sure about that? Vaya que usted va con su amiguito y su amiguita que son muy buenos. ¿Está seguro? Go with your friend. That friend is really good for you. No te digo esto porque nuestros hijos sean los buenos y los otros sean los malos. I'm telling you this for you to be like, oh, your children are the good and the bad influence are their friends. Yo tuve un amigo con el que me crié que estuvo aquí hace unos años. Vino desde Inglaterra y estuvo aquí con nosotros, Germán. I have a friend. He actually was with us. I grew up with him, Germán. Germán fue mi amigo desde muy muchacho, nos criamos juntos, así que él sabe todo lo que yo viví, todo lo que hice. We grew up together, he knows everything I did and whatnot. Cada que me volaba de mi casa, me iba con el negro Germán. Every time I ran away from home, I was with him, Germán. En mi casa me decían, ese muchacho lo va a dañar a usted, mijo. In my house, they used to tell me, that boy is bad influence. Lo que nunca supo mi mamá era que yo fui el que lo dañé a él. But what my mom never knew is that I was a bad influence on him. Es la realidad, pero vaya a dígale eso a una madre. That's reality, but go tell that to my mom. La tercera característica o influencia que el diablo usa para dañar a nuestros jóvenes. The third influence that Satan uses against or towards. Es que los jóvenes crecen necesitados de amor y aceptación social. The youth have a need of acceptance and a need of love. Y los padres parece que no sabemos de eso. And parents act like they don't know that. Pensamos que amor es sinónimo de PlayStation o la ropa de moda. We think that love equals PlayStation or just whatever it's on. Les conseguimos un teléfono rápido para que esté contento y no me moleste. We find a cell phone real quick so he doesn't bother me and he's happy. Y respecto a la aceptación social, ni se diga. And in terms of acceptance from society, oh, let's not even go there. Los padres solemos tener una actitud de sobradores sobre nuestros hijos. We have this prideful I don't know, posture. Algunos no se lo dicen, pero se lo expresan. You might not tell them, but they express that. Es como una actitud de yo sí sé y tú no sabes nada. It's an attitude like I know and you don't know anything. Y los hijos salen a la calle y le dicen todo lo contrario. Tú eres un chico cool. And they go outside on society and he gets told something completely different. You're so cool. Algunos no solo se lo demuestran, sino que hasta con la boca se lo dicen a los hijos. Sometimes they don't even demonstrate that, but they tell them with their own torpe, words. Torpe, bruto, estúpido. You're so dumb, you're so stupid. Ese joven necesita aceptación. That youth requires and needs that acceptance. Cualquier persona fuera que le diga, hola, sweetie, va a ganar su corazón. Anyone outside in society that says, hey, sweetie, y esa es la llave, no solo para la drogadicción, sino para el alcoholismo, para el homosexualismo y para las relaciones sexuales fuera del matrimonio. And that's the key for drug addiction, sexuality outside marriage, and alcoholism. Necesitamos que nuestros hijos sean amados en casa. We need our children to feel loved at home. Yo creo que le pueden poner un poquitico de calor a esto. Esto está como congelado, es que me parece. Could they heat a little bit up? I think we're a little cold. Sí, o repartan café caliente o alguna cosa rara. Or let's just do a round of coffee or something. Okay. Suban un poquito la calefacción, por favor. Okay.
Lo cuarto. The fourth point. Lastimosamente son los padres ciegos de los peligros y de las inclinaciones que pueden tener sus hijos. The parents that are blind to the danger and the things that they might go to and face outside. Yo llamo eso el efecto avestruz. I call that the effect of ostrich. Avestruz. Ostrich. Ostrich. Perfecto. Voy a pedir el favor a los que no hablan bien inglés que no nos confundan a los que hablamos bien. Please, the ones that don't speak English, don't get us all confused because I do speak English, okay? ¿Qué es el efecto avestruz? What's that effect? Padres que meten la cabeza en el hueco para decir no pasa nada. Parents that just put their head under sand or under earth. Todos, pero mi muchacho no, mi muchacho no. Oh no, my kid no, he's so good. Mi hija no es capaz. No, my daughter will never do. Y no sabe que su hija puede ser hasta la primer persona que impulsa eso. And he might not even know that maybe your daughter was the one who started all this. Tú no puedes menospreciar a tus hijos en el afecto, pero tampoco en la astucia que ellos van generando en la sociedad. Don't underestimate your children for what they can do in society. Lastimosamente, tendríamos que decir que muchos padres no conocen a sus hijos. Sadly, we could say that many parents don't know their children. Literalmente, no los conocen. Literally, they don't know them. El quinto efecto que usa el diablo para llevar a los jóvenes a esto. Fifth effect that Satan takes the youth. Es la falta de una imagen paterna correcta. Is the lack of the paternity prospect. La imagen de una madre ayuda a los hijos a vivir en la tierra con todos los ingredientes humanos. A mother helps the children to actually work with everything that they need to go through life. Pero es la imagen del padre la que hace que un hombre o una mujer puedan tener la claridad de quién es Dios. But it's the image of a dad that they can have the clarity of who God is. Yo soy un defensor de la imagen paterna. I defend that image of a father. Porque los hombres de nuestra sociedad nos hemos hecho los tontos con la responsabilidad que tenemos. Because in my generation, we just try to pretend that doesn't care, that doesn't matter. Le decimos a la esposa, ocúpese de los niños, ocúpese de los niños, ocúpese de los niños. We tell our wives, you take care of the children, you take care of the children. Y esos niños aprenden con la mamá a comer, a vestirse, a hacer, si es que lo aprenden. Pero bueno, aprenden eso. And they learn with their wives or their moms to dress, to do all these things. If they actually learn. Y pensamos que la imagen paterna es para alguien que esté en la casa, que ponga la plata y que grite. And we see the father as someone that yells and gives money. Cuando yo ingresé a mi proceso para ser sanado, se hizo un estudio en Colombia sobre la drogadicción. When I was starting to get healed and come to God, there was a study sobre la drogadicción. About drug addiction. Y uno de los resultados que arrojó fue muy delicado. And the results that came out were very delicate. Es que el 95% de los muchachos que consumían droga les faltaba uno o los dos padres. The 95% of the people that consumed drug were missing either one parent or both. Y en los otros 5% que quedaban tenían los dos, pero no tenían la figura correcta. And the 5% left had both, but they were missing something, the profile, the right profile. Lo que más alimenta la drogadicción es un hijo que no tiene estabilidad emocional y claridad de lo que es un papá y una mamá. What feeds drug addiction the most is to see that kid that doesn't have clear the profile of a mother or a father. Ahora entienden ustedes por qué cuando Dios anuncia la venida del Mesías dice que volverá el corazón de los padres sobre los hijos. Now, do you understand when he says that the Messiah, Jesus, is going to come back, the heart for those parents are going to come back as well? Porque los problemas de la sociedad no se arreglan en el parque de una ciudad, sino en la casa de la gente que vive en esa ciudad. Because the problems of society are not, they're not going to be worked out outside, but at home, in the house. Y allí, hasta la iglesia ha fallado. And even though church has failed, and that aspect too. Yo veo gente que me critica porque los hijos espirituales me dicen papá. I see people that they criticize me because my spiritual children call me dad. A mí dígame como quiera, pero usted sea buen padre y trate a sus hijos bien. Okay, you can call me whatever, but you take care of your children. Porque hay muchos que no les gusta la paternidad espiritual porque está desnudando la falta de amor que ellos deberían tener por sus hijos. Because many don't like spiritual
fatherhood because it's revealing what's going on in your own house as a father. Y como yo tengo una responsabilidad espiritual, yo tengo que ser directo hacia la gente no le guste. And I have a responsibility here and I have to be very straightforward with you even though you don't like it. Hay muy buena gente en este ayuno, pero deberían haber más. I see a good amount of people here today, but there should porque be more people here. Porque lastimosamente para muchas personas es más importante lo que están haciendo ahora que sus hijos, así con la boca digan lo contrario. Sadly, for many people, it's more important than other things, even though they say something completely different with y their words. Y yo sé que en ese avestruz están diciendo es que a mí no me va a pasar. And in that plan, they're just saying, that's not going to happen to me. Y si usted es cristiano, va a decir, es que el Señor me guarda a mis hijos. And if you're a Christian, you're going to say, no, God is taking control over my Dios children. Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer, pero lo que tú tienes que hacer, Dios no lo va a hacer por ti. No te engañes. Yeah, God is going to do whatever you can do, but whatever you have to do, you're going to do it. God is not going to do it. Necesitamos, voy a hacerle directo. Okay, I'm going to be straightforward with you. Usted no puede permitir que un pastor como yo ame más sus hijos que usted. You cannot allow a pastor like me to love more your children than what you love them. Y a veces parece que yo los amara más que usted. And sometimes it looks like I love them more than what you love them. Eso desestabiliza a sus hijos. That brings an imbalance to your children's life. Ahora, sus hijos tienen la ventaja de que yo los voy a enamorar hasta que me amen perdidamente. Okay, you have an advantage here, and it's that, yeah, I'm going to make them fall in love with me. Y cuando estén perdidamente enamorados de mí, los voy a llevar a mi Cristo para que amen a mi Jesús. And when they're in love with me, I'm going to take them to Christ so they fall in love with Christ. Pero usted ha fallado. But you failed. Si usted no logra que su hijo lo ame, lo respete y lo siga usted. If he doesn't actually respect you and follow you. Así que los pastores que dicen, no, esa paternidad no es de la Biblia. Entonces, ¿qué es de la Biblia? ¿Tratar a la gente como instrumentos de dinero en una iglesia? So many people say, oh, that paternity is not from the Bible. Also, what's from the Bible? To grab your spiritual children just for money? El sexto argumento que el diablo usa para acabar con nuestros hijos. The sixth argument that the devil uses to destroy our children. Es la actitud de juicio y de desprecio sobre los pecadores. Is the attitude of judging the sinners. No sé si conocen todos el dicho por ahí que decían, escupa para arriba que le cae en la cara. I don't know if you heard about that saying that you say, spit up and then it's going to fall in your face. Okay. Somos buenos para hablar. We're really good at talking. Esos padres que decían, vea, esa muchacha que sale con cualquiera. Tranquilo que usted puede tener hijas un día. That parent that used to say, look, that girl that goes out with anyone, relax, you might get a daughter. Vea esos muchachos vagos en la esquina. De pronto el suyo va a salir más vago. Look, those lazy kids out there, those boys. Relax, you might get a boy. En la época mía se decía como una ofensa esos marihuaneros. In my time, you will say those drug addicts. Esos marihuaneros y el hijo con marihuana en el bolsillo. Those drug addicts, yeah, and your children had the weed inside the packet. No podemos tratar a los pecadores como si fueran lo peor. Lo peor es el diablo y el pecado. We cannot treat the sinners like the worst. The worst is Satan. The worst is the devil. Ten cuidado con lo que dices, que tú no lo sabes y el hecho de que tú no lo sepas no significa que no sea real. Be careful with what you say because it might not be real what you say. Tus palabras tienen un efecto profético sobre ti y sobre tus generaciones. Your words have such an impact and a prophetic destiny. Cuídate con lo que dices. Take care of what you say. Cuando veas una persona en el pecado, ámala y dale palabras de gozo y de bendición. When you see someone in sin, just love them and give him words of love. Ocúpate de sembrar en otros las semillas que harán que tus hijos no tengan que cosechar los frutos malos que ellos tienen. Just sow that seed in others that your children are gonna harvest. No enjuicies. Do not judge. Ten compasión. Be compassion. Okay, thank you. Y el último, el séptimo efecto que el diablo usa. And the seventh effect. Los malos ejemplos. Bad examples. Malos ejemplos que van desde la familia. Bad examples that come from family. Hasta la televisión, el internet y el cine. TV, internet, movies. Padres diciéndole a un hijo, tome la cerveza, no sea bobo, usted un varón. Parents telling their children, go, drink the beer, you're a man. Tranquilo que ese varón lo puede ver usted perdido en la droga un día. Relax, that man might see you lost in alcoholism.
Póngase ese vestido, mi amor, bien apretadito, y váyase para la fiesta, que nadie me la vea mal, para eso es hija mía. Tranquilo. Okay, my daughter, go with a very tight dress so no one sees you bad. Usted no sabe qué puede pasar con su hija en la calle. You might not know what could happen to your daughter dressed like that outside. Es triste que el diablo se nos lleve los hijos, pero es más triste que nosotros los hayamos puesto en las manos. It's sad for the devil to take our children from us, but it's even more sad to send our sons to the padres acolitándole y ayudándole a los hijos para que se vayan a rumbear sin saber el medio y el peligro en el que están. Parents actually accepting and helping their children to go out and to clubs, not knowing the danger that's outside. Y cuidemos los medios de comunicación, sobre todo con los niños pequeños. And let's be very careful with social media. Estamos viendo en televisión los grandes héroes de los niños son homosexuales, drogadictos, gente satánica, y eso está llegando a sus vidas. The role models now for kids are homosexuality, satanic, all those things. Tenemos que tener un filtro. And we need to have a filter. Si queremos cuidar a nuestros hijos. If we want to take care of our children. No pienses que por tú venir aquí a adorar, aleluya, aleluya, tus hijos están protegidos. Don't think because you come here, oh, hallelujah, hallelujah, your children are safe. Se requiere espiritualidad. You require an spirituality. Pero se requiere sabiduría. But also wisdom. Con sabiduría se hace la guerra, dice la Biblia. With wisdom, you can fight the battle. Y esto es una guerra. And this is a battle. El botín son tus hijos. And what's worth it's your children. Y tu enemigo quiere hurtar, matar y destruir lo tuyo. And the devil came here to steal and destroy and to sé kill. Sé sabio haciendo esta guerra. Be very wise in this battle. Porque tenemos una sola oportunidad para criarlos y cuidarlos, una sola. Because we only have one opportunity to raise them. Después van a crecer y ya ni consejos oirán. Then they will grow up and they're not going to listen to your advice. Basado en esto voy a contar un poquito mi testimonio. Based in this I'm going to go in a little bit about my testimony. Aclarando que el Espíritu Santo me explicó que como yo contaba mi testimonio hace 20 años, no puede ser igual como lo cuento hoy. And just being very clear that the testimony that I will have 20 years ago cannot be the same as today. Porque yo soy alguien rescatado del pecado. Because I am someone that was saved from sin. Y vamos a seguir rescatando gente del pecado. And we're going to keep saving people from sin. Pero el mensaje que yo tengo para esta generación es que a esta generación no le va a pasar lo que a mí me pasó. But the message that I have today is that the generation for today is not going to go through what I went through. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos a usar nuestra espiritualidad y vamos a usar lo que hemos aprendido de la vida. We're going to use that spirituality and what we've learned from that. Yo nací en un hogar conocedor del Evangelio. I was born in a Christian home. De muy niño me llevaban a la iglesia presbiteriana cuando era muy pequeño, muy niño. Mi primera imagen está siempre en la iglesia. When I was very little, my mom or wherever they used to take me to church, so my first image is church. Así que me llevaban a la escuela dominical y fui un niño de los que aprendieron la Biblia con el franelógrafo y todo como se hacía en esa época. I went to Sunday school, I learned everything like kids do in Sunday school. Okay, así fui creciendo. And that's how I grew up. Pero cuando llegué a los 13 años. But when I reached the age of 13. En el colegio, donde estudiaba en primero de bachillerato. In school, when I was actually in high school, I was starting high school. Yo siempre fui un muchacho como muy loco y muy líder. I was always like crazy and I was always the leader. Donde había alguna cosa de peligro y cosa rara, ahí estaba metido yo. If there was any dangers or something weird, I was there. Entonces, en ese deseo de liderazgo, siempre fui cabecilla, empujando a otros a hacer lo que teníamos que hacer. And because I was always the leader, I was always pushing people to do what I wanted them to do. Con eso comencé, para sentirme cool con los amigos, comencé a fumar cigarrillo a escondidas. Because I wanted to feel cool, I started smoking. I was hiding, but I started smoking. Y un día estábamos en la cafetería del colegio, sentados un grupo de amigos. And one day we were just sitting in the cafeteria, a bunch of friends. Yo era un muchacho de 13 años, ¿no? I was only 13. Y en medio del grupo alguien prendió un cigarrillo de marihuana. And someone in the group light up weed. Yeah. Y comenzaron a pasarlo. And they started rotating it. Cuando llegaron donde mí, yo dije, no, yo no fumo eso. When came to me, I was like, no, I don't smoke that. Me acordaba de los principios que me han enseñado. Yo eso no lo puedo tocar. I remember all those principles that they taught me at home. Todos comenzaron a molestar y a decir, uy, el flaco, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo no va a fumar? El flaco, ¿cómo es de loco? A molestarme. Everyone started like bullying me. Oh my God, you're seriously not going to take it. Just smoke it, whatever. Y yo dije, no, yo eso no fumo.
And I was like, no, I'm not going to do that. Pero dentro del grupo que estábamos ahí sentados estaba una chica que había salido como reina del colegio. But among the group that we were at, there was this girl that she was like queen prom. Y ella me miró con su carita hermosa y me dijo, flaco, ¿cómo no vas a fumar? And she looked at me with that beautiful face and say, oh, skinny one, why are you not taking it? Venga conmigo, flaco, venga y me lo paso. Venga conmigo, flaco, y me lo pasó. Come with me, skinny one, and she gave it to me. Uno bien flaco y bien feo, y la reina al lado, cualquiera. I was very skinny, and I was ugly, and she was like the queen of the school, so I was miren like, yeah, la importancia de sembrarle a los hijos criterio y principios. Look the importance here to actually show our kids of the criterio. Criterio y principios. And principles. Mire, si yo hubiera sabido que Dios me iba a tener una reina más linda hoy que esa. Look, I didn't know that God had even a most beautiful queen now. En tal caso es que por la muchacha probé. Okay, because of this girl, I tried weed. Ella me dijo, flaco. She said to me. Al final del colegio, at the end para of que school, nos vamos a una vuelta. We're just going to go around. Pues para mí eso como me hubiera parecido, pues quién sabe qué. La reina me dice que nos vamos a una vuelta, mamá. Oh, for me that was like, whoa, okay, the queen is asking me out. Y yo le dije, listo, mi amor, para las que sea. No, and I said, okay, my love, let's do it. Salimos y cuando salimos del colegio ya me estaba esperando y me dijo, vámonos por aquí, nos fuimos a un lugar, por ahí que eso era campo, nos íbamos siempre caminando a buscar el bus, charlando los compañeros. School finished and we met up and we were just around school. We eso es para que los muchachos sepan que la vida que ustedes llevan de colegio no la inventaron ustedes, nosotros también vivimos eso. This is for you kids to know that you didn't invent a school, life school as now, that already existed. Entonces ella me dijo, flaco, tengo aquí marihuana para que la armemos y nos la fumemos. So she said to me, okay, skinny one, I have weed. So for you, for both of us to enjoy. Yo quiero saber armar eso. Yo no sabía armarlo. I didn't know how to fix it, how to roll it up. Hasta que intentando lo logramos armar. Even though we tried, we ended up actually rolling it up. A partir de ahí comenzó un romance entre ella y yo, y todas las noches terminábamos, yo estudiaba ahora por las tardes, salíamos eso a las 6:30 del colegio y nos íbamos a fumar algo. Starting from that, a romance came up and actually the love for weed too. El asunto es que terminé dependiendo de la marihuana. And I started being dependent on drugs. En el barrio también había gente que fumaba y ya hubo quien me dio y también comencé a fumar. Then in my neighborhood there was someone that sold weed as well, so I started smoking. Yo era un buen estudiante. I was a really good student. Pero comencé rápidamente a enrolarme con la marihuana. But I really became very involved with weed, like fast. Hasta que llegó un momento en que tenía más o menos estas disciplinas de mi vicio. And it got to the point where I was even disciplined about my drug addiction. Como estudiaba en las tardes, yo me levantaba y a eso de las 10 de la mañana me fumaba mi primer cigarrillo de marihuana en la calle. I had school in the afternoon, so I got up in the mornings and about 10 a.m. in the morning, I will smoke my first roll of weed. A eso de las 12 que salía para irme para el colegio, camino al colegio me fumaba otro. Then on my way to school around 12, I will smoke another one. Cuando llegaba el descanso, me iba para las duchas del colegio, allá me fumaba otro. Then during my break, I will go to the washroom and I will smoke another one. Terminaba el colegio y salía con mi novia a fumarme el otro. Then at the end of the school with my girlfriend, I will smoke another one. Y después de que llegaba a la casa, comía y me iba a la esquina a fumarme el último de la noche. And then when everything was done, I would go around the house in the corner and I would smoke the last one for the day. Yo no fui un muchacho como de barreras. Yo fui un muchacho como de romper barreras. I wasn't really a boy of rules. I wanted to just break them. Entonces eso hizo que todo se agilizara muy rápido en mi vida. So everything just escalated from there. Cuando me di cuenta ya estaba necesitando de marihuana todo el tiempo. When I actually saw myself at a point in my life, I needed weed all the time. Comencé a relacionarme entonces con los que me daban marihuana y a dejar a un lado los que no consumían marihuana. And so I started associating or being around the people that consume and I left behind the ones that didn't. Que ese es un buen indicio de que un muchacho está mal, con quién anda. And that's a really good point here. It's look who your children is with. Y así comencé a consumir más y más y fueron pasando los años. And like that I just started consuming more and more and more and years went by. Después apareció lo que se parece aquí al crack, que allá lo llamaban bazuco, que era una cosa terrible. Then something else came up and it's crack. Mientras la marihuana te daba un efecto por unas 2-3 horas. It was just, it was giving you an effect for like 2 hours, that's it. Lo otro que fumábamos duraba lo que duraba el cigarrillo.
the other thing that we've smoked lasted whatever lasts as a smoke of cigarettes. Así que necesitabas uno y otro y otro y otro sin parar. So you needed one and two and three without stopping. Comencé entonces a consumir lo que más podía. So I just started to consume as much as I could. En todo ese proceso, in that process, comencé a depender más y más de la droga. I really started to depend on drugs. Y entonces, no, el dinero pues obviamente no alcanzaba. And of course I was running out of money. Entonces comencé a buscar qué robar. So I started to steal. Para poder consumir lo que necesitaba. So I could consume. Así fueron pasando los años y cada vez yo estaba más y más inmerso en la droga. Years went by and I was getting deeper and deeper in drug addiction. En esas circunstancias, conocí a una persona que fue la madre de mis primeros hijos. In those circumstances, I met the woman that is now the mother of two of my children. Y en esas circunstancias me casé sin tener una gran claridad de lo que quería. And in those circumstances, I got married, not knowing and not being clear of what I wanted. Todos esos años de juventud, yo nunca dejé de ir a la iglesia. All of those years of drug addiction, I never left the church. Ahora entienden por qué yo le digo a ustedes, su hijo no es cristiano porque juegue fútbol al frente de la iglesia. Now, do you understand why I'm telling you that your children are not Christian just because they play soccer outside church? Yo iba con los amigos a la iglesia. Es más, les voy a contar una cosa más tremenda. I went play soccer with the people at church. I'm going to tell you something. En los jóvenes decían, no hay nadie que gane más jóvenes que Rubencho. At church, in my church, they used to say, there is no one that brings more youth like me, myself. Porque yo llegaba los viernes al culto de jóvenes con una gallada de 8, 10, 15 muchachos. Because on Fridays, or youth service, I will bring like 10 guys, like a bunch of guys with me. Lo que no sabían los líderes era que yo les decía, antes de irnos a rumbear, vamos a la iglesia y después de ahí nos vamos. But the leaders didn't know that I will tell the bunch of guys, okay, let's go to church, but after we'll go and hit the club. Así que casi que los condicionaba. Si quieren que esté con ustedes, pues vamos primero a la iglesia y me acompañaban a la iglesia. I will be like, okay, do you actually want me to be with you? You have to come to church and then we'll do whatever. Eso es para que usted sepa que ir a la iglesia no garantiza que usted tenga una relación seria con Dios. That's for you to know that going to church doesn't guarantee or doesn't tell that you are actually having a Christian life. Y que sus hijos se sienten ahí como un palo no significa que sean cristianos. And that your children sit there just still at church, that doesn't mean that they have a relationship with God. Yo no puedo culpar a otros por lo que yo hice, pero hay algo que terminó afectándome poderosamente. I cannot blame others for what I did, but something really affected me. Y fue la forma, ¿cómo uso la palabra? Sería coloquial en español, la forma poco seria en que el pastor me trataba. The way of the pastor treating me, not very serious. El pastor trataba como de estar compaginado con los jóvenes de una forma inadecuada. The pastor always wanted to like be with the youth, but not in a correct, like not in the right way. Y un día yo le pregunté al pastor. And one day I asked the pastor. Si uno fuma cigarrillo, ¿uno se condena? If you smoke cigars, would you go to hell? Yo le estaba preguntando porque yo fumaba y porque me fumaba marihuana y todo lo demás. I was asking because I smoke and I smoke weed on top of that. Es por eso que yo generalmente sé interpretar lo que la gente me pregunta hoy. So that's why I know how to actually take your questions. I know how to interpret. Pero eso es experiencia. But that's experience. That's something else. Pero la respuesta del pastor me tiró a un abismo. But the answer that he gave me actually was the last push I needed. Oiga lo que life. Me dijo. Listen to what he said to me. La sangre de Cristo puede más que cualquier cosa. The blood of Christ can do more things than anything. Esa es una verdad. Yeah, that's true. Pero dada a la persona equivocada en el momento equivocado. But he gave it to the wrong person and at the wrong timing. Porque yo internamente entendí. Because, o sea, que yo puedo fumar y meter vicio que Jesús me va a ayudar. Because internally I thought, oh, okay, I can be a drug addict and consume, and God is going to forgive me anyway. So. Por eso que necesitamos, yo pido que usted se deje amar por mí con un amor serio. That's why I'm telling you, let me love you, but with a serious love. Yo a usted nunca lo voy a juzgar, pero le voy a decir claramente lo que está haciendo mal para que yo no sea cómplice de tu destrucción. I'm not going to judge you, but I'm actually going to tell you if you're doing something wrong because I don't want to actually just go along with what you're doing wrong. Eso a mí me dio libertad. That actually gave me freedom.
Yo le preguntaba al pastor cada rato, le decía, bueno, lo de la gracia, ¿cómo es? Preguntaba sobre la gracia porque me convenía. And I used to ask about grace because I was very interested about grace, that word for what I was going through. Esas cosas me ayudaron a profundizar más. Those things actually got me in the deeper hole of drug addiction. Conseguí un trabajo en un banco. Then I got a new job in a bank. Y ahí en el banco comencé de mensajero. And in the bank I started just as a delivery man. Después me colocaron como cajero. Then I went up to the cashier to be a cashier. Imagínense ustedes un cajero manejando el dinero y con apetitos de droga. Imagine just this. I was a cashier and I was consuming drugs. Pero me contuve. But okay, I stopped myself of doing whatever I Me resultó una oportunidad para irme a otra ciudad en Colombia a trabajar con otro hermano mío. Then a new opportunity came up to work in another city in Colombia with a brother. Mi hermano tenía un sitio donde se cantaba en vivo, era un sitio de como de gente high de la ciudad. My brother had a place where you could see live music and it was like a really good place, a high class place. Y la gente que iba allá iba muchos políticos, muchos periodistas, pero iba muchos narcotraficantes. And the people that visited this place were people important, but also a lot of people from drug dealing. Okay. Entonces, como yo era el hermano del dueño, pues todos me querían. And I was the brother of the owner, so everyone really did love me. Terminé administrando el negocio de mi hermano. I ended up as the administrator of that business. Y los narcotraficantes fácilmente llegaban y me pasaban cocaína, ni siquiera en bolsa, en roca, me lo pasaban en piedra. And the drug dealers actually they were passing drugs like nothing. They didn't even do it in the powder, but they did it in the rock. Comencé a consumir cocaína. And I started to consume cocaine. Y le mezclaba con lo que hoy conocemos como heroína o lo que se parece a la heroína de crack. A la heroína no, al crack. I will mix it with crack. Y entonces eso me llevó a una aceleración de la droga poderosa todo el tiempo. So that took me to a very, very fast road in drug addiction. Todo el tiempo y todas las noches consumía droga. Every night, all the time, I was consuming. Mi hermano se dio cuenta. And my brother found out. Y con una frase, me echó del trabajo. And just with a phrase, he fired me. Me dijo, si usted no puede ser un hombre trabajando aquí, va a tener que aprender a ser un hombre en la calle, y me echó. If you cannot be a man working here, then you're going to be a man outside. Terminé sin trabajo y terminé mal. So I ended up without a job and I was doing really Volví bad. A la ciudad de Cali, que era donde yo vivía, y fui a saludar a mis compañeros del banco. So I went back to Cali where I was from and I went to visit my friends from the bank. Me dijeron, ¿cómo estás? No, supremamente bien, me está yendo lo más de bien, les dije. They're like, how are you? And I was like, oh, I'm doing so well, really good. Y el jefe de la oficina ahí, de la oficina local, me dijo, hay una opción de trabajo para ti. Si tú quieres venirte para acá, están las puertas abiertas. And the manager of a small location of the bank said, there is a position available here. You might want to look into that. Y entonces me dijeron, pues ve y habla con el gerente. Y subí a hablar con el gerente. Y él me dijo que había una oportunidad para ser cajero de la oficina principal. And he said, why don't you go talk to the boss? And I went talk to the boss. And the boss said, you know what? There's an opportunity to be the cashier of the principal location of the bank. Y allí comencé ya a trabajar de nuevo en el banco. Me devolví para Cali y volví a trabajar a la oficina. And there I went back to Cali and I started working in that branch. Y estando ahí trabajando, era el cajero de la oficina principal. Entonces me tocaba manejar lo que llaman en bancos toda la remesa bancaria de todas las oficinas. And so I was the cashier of the principal branch, so I had to manage every account from every bank. Entonces ya no era contar plata, ya era mandar lo que llaman en bancos panelas bancarias, tantas panelas para este banco, tantas para la otra oficina. So it was huge. It wasn't just about being a cashier in a regular branch. It was talking about accounts from different banks, different branches. Había una bóveda bancaria que solo tenía la llave el gerente y yo. There was a safe where the only people that had the key was my boss and me. El gerente y yo. Entonces comencé a cavilar cómo se movía todo el proceso bancario. So I started to see how everything worked out in a bank, like everything. Cuando yo había sido mensajero, yo había repasado todas las funciones del banco.
When I was a delivery boy, I knew all the steps in a bank or what Porque, they follow. Cuando el banco se cierra, adentro quedan trabajando todos los que están cuadrando, ¿no? Because when they close the bank, people actually keep, like, they're still there and they keep working. Yo no tenía nada que hacer, entonces yo mismo me sentaba 3-4 semanas con la tesorera, ¿cómo hacemos el trabajo? Y me enseñaba. So I didn't really have anything to do back then, so after work I will sit with them and see how they work when the bank was closed. Otras 3-4 semanas con el jefe de cuentas corrientes. Then I will go to the person who worked with the accounts. Entonces ya como que me peleaban todos al terminar, ven, ayúdame a mí. Entonces yo me iba a ayudarle a cualquiera de mis compañeros. I help around, so everyone will ask me, come help me, come help me. Y eso me permitió conocer todo el mover del procedimiento bancario interno. And that allowed me to know all the steps and what goes on in a bank. Aunque yo tenía un cargo que no era de lo más alto, estaba siempre con lo más alto porque el gerente, el subgerente, esa gente se enamoró de mí. Para donde hacían fiesta me invitaban siempre. I didn't have like a really good car or whatever, a good position, but I was always around the bosses. Vamos a tal parte, llevémonos a Rubén. Me llevaban para allá que yo les molestara la vida. They'll say, let's go to dinner, or let's go anywhere, and let's take Ruben with us. Pero en la práctica fui aprendiendo algunas deficiencias del proceso bancario. And while I was at it, I started seeing fails that the bank had, or things that they were making mistakes. Comencé entonces a sacar dinero sin que se dieran cuenta porque lo sacaba y lo podía reemplazar con nuevas formas de... No voy a explicar ahora cómo lo hacía, pero... Se sacaba el dinero un día y al otro día se reponía de otra cuenta y se abrió otro hueco y se iban rotando y eso no se percibía en el banco. So I started taking money because I could find out the way to cover that money that I was stealing. I'm not going to go into details, but I was taking money and then the next morning another amount of money will cover that. Y comencé a robar al banco directamente y caí en un abismo terrible. And I started stealing directly from the bank. ¿Cuál era el abismo? I got deeper. El abismo era el siguiente. El banco se cerraba. So the bank will close. Yo cuadraba mi bóveda y mi caja. I will clear cash and whatever. Tomaba dinero y me iba. I will steal the part that I will steal and then I will leave. Me metí en un lugar donde consumía droga desde esa hora. And then I will go to a place where I'll consume drugs. A eso de las 10 de la noche salía de ahí ya perdido en la droga. Around 10 I will come out of that place. I was already very high. Iba a mi casa, sacaba ropa. I will go to my house, I will take some clothes. Me volvía para el lugar a seguir consumiendo. I will go back to the place to consume a little more. Consumía hasta eso de las 6 de la mañana. And I will consume up to 6 a.m. in the morning. A las 6 me duchaba, me ponía la ropa y para el banco. And 6 a.m. I will just take a shower, go back to the bank. Y eso fue una rutina que acabó mi vida en un momento, eso acabó todo. And that routine just destroyed my life completely. Hasta que un día yo pensé y dije, no puedo seguir robando de a poco, voy a robarme algo grande y me voy. And then one day I just thought, you know what, I cannot keep doing this, stealing just a little bit. I have to steal like a good amount and then just leave. Y entonces preparé lo que se llama en el banco una panela. Panela de billetes. And then so I prepare a stack of bills. Y dije, me lo voy a llevar y me voy a ir. Me voy del país donde sea, me pierdo. I'm going to take this and I'm just going to go to another country. Tomé la panela, la saqué de la bóveda, la puse en mi escritorio. I took the stack of bills, I took it from the safe, I put it in my desk. Y como era por la mañana, dije, si yo me llevo esto, no puedo volver más aquí. It was in the morning and I said, if I take this, I cannot come back. Y no puedo despedirme de mi hija porque tenía a Natalia, mi hija mayor. I had Natalia, my daughter at that time, and I said, I cannot say bye to her, but... Y dije, no, voy a ir a despedirme de Natalia y por la tarde me lo llevo. I'm actually going to go say bye to Natalia first, and then in the afternoon I'm going to... Y fui tan irresponsable que dejé una panela de billetes en mi escritorio puestos ahí con llavecita y me fui a almorzar, supuestamente. I was so irresponsible that I left that stack of bills in my desk, and I left. Cuando llegué esa tarde y vi a Natalia, que estaba muy, muy pequeñita. When I went and seen Natalia, she was just a little girl, and I saw her. Yo sentí como una película. Yo decía, yo me voy hoy, voy a perder a mi hija para siempre. Tengo que irme de Colombia, no sé dónde me voy a ir. Yo no puedo hacer esto. I felt like, oh my God, if I actually do this, I'm going to lose Natalia for the rest of my life. It was like a movie, and I couldn't. Regresé al banco ese día. I went back to the bank. Cogí la panela y la metí en la bóveda de nuevo. I took the stack of bills and I put it back in the safe. Y le dije a la compañera cercana que tenía yo siempre en mi trabajo. And I said to my friend, I had a really close coworker. Haceme esta carta, era la carta de renuncia.
Why didn't you make me this letter? It was my resignation letter. Ella pensó letter. Que no era tan chistoso, pensó que yo estaba molestando. Ay, deja de molestar, yo no tengo tiempo que me molestes. Y no, es que en serio, me voy a ir. She thought I was kidding, but no, I was serious. No, actually, do that letter for me. I want to quit. Ese mismo día pasé la carta. The same day, I gave my letter, my notice. Y yo no puedo seguir así. I said, I cannot do this anymore. Vino el jefe y me dijo, pues, ¿cómo te vas a ir? ¿De qué estás hablando? My boss came up to me and said, what are you talking about? You're not leaving? Sencillamente me voy, no trabajo más, hasta hoy trabajo. No, no. I said, no, that's it. I'm actually not working anymore. Me hicieron leaving. Despedida y todo. Me hicieron despedida y todo. They even threw me a party up to con orquesta del tercer piso del banco. They threw me a party to say bye. Pero el robo estaba oculto. Nadie sabía. No one actually knew about that, me all the time that I was stealing. Salí de ahí, que uno de los amigos que conocí ahí en el banco, le dije que necesitaba un trabajo. Necesito un trabajo, pero quiero salirme de acá a la ciudad. Haz algo por mí. And a friend of mine, a coworker as well, I said, I need a job. I actually need to work. Whatever, it doesn't matter. Él me dijo, están abriendo una cooperativa en cierto lugar y necesitan un gerente y vos calificas para eso. They're opening up a corporation and they need a general manager. I think you're good for it. Me dijo, espérate que estamos construyendo la casa porque tenés que irte siquiera 3 días de la semana para allá. Entonces están construyendo un apartamentico para que vos puedas vivir allá y todo se va a organizar. Dame el tiempo que terminamos de hacer todo y te vas para allá. But hold on, because they're actually building a house as well there, because you need to be there like 3 times during the week. So just wait for that house to be built. En esos días me desaforé a consumir droga. Those days I lost myself in drugs. Yo había llegado a un punto en que había robado a mi familia todo lo que veía bien o mal puesto, pagaba. It was at that point where I was stealing anything from my family, good or bad, I was stealing it. Todos mis hermanos les tocó sufrir. All my brothers went through this. Por mi vida. They suffered because of what I was living through. Sobrino que veía le quitaba cadena, lo que fuera. Venga, papito, un abracito del tío, lleve. Even my nephews, I will steal from there. I'll be like, oh, that's a very nice necklace. Oh, no quedó reloj pagando en ninguna casa. Todo lo que encontraba me lo llevaba. Everything from any house, I will steal. Un día, mi mamá vivía aquí en Toronto, ¿no? My mother, she used to live here in Toronto. Y mi mamá había estado allá y se devolvió para acá. And my mom was here and she went back there. Y yo fui a la casa de mi hermana, que era la casa de mi mamá. And I went to her house. She lived with my sister. Y mi hermana por la ventana me salió y me dijo, no vuelva aquí, que ya sabemos que usted es el que roba todo. My sister said through the window, said, do not come back here because we know that you've been stealing and you're going to steal. No vuelva aquí, que una de mis hermanas, Silvia, lo está buscando para mandarlo a la cárcel. And she said, don't come back here because one of our sisters, Silvia, she's looking for you to send you to jail. Pues eso era mentira, pero una forma de presionarme, pero yo sentí que el mundo se me vino abajo. That wasn't true, but it was like a way of keeping me in check. And at that point, I felt like the word just came down on me. En ese abismo ya destruido, no sabía qué hacer y no me llamaba el amigo mío para el trabajo. And I was just desperate and my friend wasn't calling for that job. En medio de esa situación, in the middle of that hice situation, todo lo que pude hacer para robar a quien pude. I did everything that I could. I stole everything or whatever I could. Comencé a hacer algo que era más grave. And I started to do something a little bit more dangerous. Le voy a explicar lo que hacía. And I'm going to explain to you what I was doing. Yo me robaba algo de oro. I will steal some gold. No crean que robaba en la calle. No era tan valiente como para asaltar a alguien. Robaba a mi familia, a la gente cercana, ¿no? Don't think that I will actually steal from people like on the street, strangers. No. En vez de ir a vender la cadena o el reloj. So instead of selling that gold. Me iba a un lugar donde prestan dinero. I will go to the place where they give you money for it. ¿Cuánto me presta por esta cadena o este reloj? To borrow money. So how much can I borrow while you holding me daban un dinero por eso. And they will give me some money. Salía for con it. Mi boleta. I will go with that. Me iba donde el tipo que vendía droga. I will go to my dealer. Y le decía, mira la fecha, acabo de empeñar esto. And I will say, look, I just put this up to borrow money. Te vendo la boleta por el mismo valor y vos vas y lo sacas y te ganas el resto. So just I'll give you the money for the ticket and just give me the drugs and le vendía la boleta. I will sell him the ticket al que vendía la droga. To my dealer. Enseguida me volví al sitio donde lo había empeñado. Then I will go back to that house where acabo de empeñarle a usted una cadena y se me acaba de perder la boleta. I just gave you a piece of gold, but I lost the ticket that you gave me. Ah, venga acá, tata, y volví otra vez. And he will do a different, like another ticket for me.
O sea que ganaba más plata de lo que supuestamente era ganar. I was winning, obviously. Pero usted sabe lo que pasó cuando lo que llaman en Colombia el jíbaro, el que vende droga, iba a sacar la cosa y veían que ya estaba firmada por el tipo que la vendió. But do you know what actually happened when the actually drug dealer went to get the piece of gold back? Pues comenzó gente a decirme, lo andan buscando porque le van a dar. And people start talking and saying, they're looking for you, they're gonna kill you. En ese desespero, me acordé de la iglesia. I was desperate, and so I remember church. Me acordé de la iglesia presbiteriana donde iba desde niño. I remember the church that I grew up in. Y fui a buscar una de mis amigas, de muchacho, en la iglesia, ya se había casado, fui a buscarla. And I went to seek for a friend from church. Y fui y le dije, mira, estoy perdido en la droga y no sé qué hacer. And I said, look, I'm lost in drugs and I don't know what to do. Y ella me dijo, hay un hombre que se llama Marcos Divine, que tiene un sitio para drogadictos que hay en tal parte de la ciudad. Vete para allá, que ese hombre te ayuda. And she said, there is a man that takes care of drug addicts and is in a certain place. Why don't you go there? He'll me help fui, you. Me fui, di con el lugar, era una mansión suntuosa, hermosa. I went there, there was this huge mansion, it was just beautiful. Timbré y me salió un muchacho y me dijo a la orden, le dije, necesito a Marcos Divine. And I knocked and I said, I need Marcos Divine. Y me dijo, no, él no está. Yo estoy perdido en la droga, necesito ayuda, le dije al muchacho. And the guy, the one who opened the door said, no, he's not here. And I said, you know what, I'm lost in drugs, I need help. Me dijo, espérate, yo llamo al líder. Said, okay, hold on here, I'm going to talk to the leader. Ahí me dejaron en la puerta y el líder nada que bajaba. And they left me there and the leader didn't come. Al rato bajó el líder con una toalla limpiándose la crema de afectar y me dice estas palabras. A ver, ¿cuál es el afán suyo? And the leader came after a couple of minutes I was waiting and he was cleaning his face, he was watching and said, okay, what's the rush? Y le dije que estoy destruido y necesito ayuda, no puedo más, quiero suicidarme, no puedo más. I said to him, I'm destroyed, I want to commit suicide, I can't do this anymore. Y en esa época, estoy hablando hace 30 años, me dijo, ¿tenés 600 mil pesos que vale la inscripción? And in that time, he said to me, do you have $600? That's the inscription fee. Y le dije, no tengo nada. Mío, entonces, ¿cuál es el afán tuyo? And I said to him, I have nothing. And he said to me, so me what's the rush? Me dio tanta rabia que le dije, ese Dios que vos tenés no sirve para nada. Y ojalá te encuentre en la calle y me hago matar con vos. Bueno, le peleé al hombre ahí. I was so angry and I said, wow, that God that you serve, serves nothing. Fui a salir y el muchacho de la puerta me dijo, venga, vea, ¿sabes qué, flaco? Por aquí hay un lugar donde un hombre que empezó esta casa tiene otra casa y ese tipo sí le puede ayudar. Se llama Enrique Leal. The guy that opened the door for me first, he actually came to me and said, you know what? There's actually someone that can help you. He has a small house just like this and he might help you. And his name was Rodrigo Leal. Enrique. Enrique. Y salí con lo poco que tenía dinero y entonces pensé, dije, ¿qué voy a ir a ese vez? Ser igual a estos evangélicos, todos iguales, pensé yo. And I thought to myself, yeah, he's going to end up being the same as those Christian people. Dije, voy a ir con lo que tenía, me alcanzaba para unos cigarrillos, me compré unos cigarrillos y dije, voy a robar a alguien, bajo, compro marihuana y me voy a un lugar en Cali, en un río, Santa Rita, y me voy a suicidar. No quiero más vivir. So I just started thinking and I said, you know what, I have a couple of bucks, I'm going to just smoke a little bit more and I'm going to steal from someone and then I'm just going to go to another city or another part and I'm going to commit suicide. Salí destruido buscando alguna mujer, una anciana para robar o algo, esperando irme a suicidar al río. I was destroyed, I was just really bad and I was looking maybe for an old lady to rob so I can go to the lake and commit suicide. Y mientras caminaba por la avenida Cuarta Norte, iba caminando así, vi una casa vieja abandonada. While I was walking, I saw this old house, this abandoned house. Y vi una, en el vidrio habían pintado con una brocha, aquí vive Jesús. And they painted just on the screen or on the glass, God lives here. Cuando yo miré aquí vive Jesús, escuché unas voces que me dijeron, hey, flaco, ¿qué le pasa? Estás trabado. And when I read that, I heard someone saying, hey, you skinny one, are you high or what? Claro, yo iba desesperado. I was actually like shaking desperate. Y miré al balcón y vi unas personas con una pinta de malos todos. And I saw the balcony and there were people that looked very trashy. Y ellos eran todos drogadictos, sabían lo que yo estaba viviendo. Me vieron el efecto en que yo iba. Me dijeron, tranquilo, flaco, está embalado. Venga para acá, acá lo ayudamos. They were
drug addicts as well, and they saw me that I was under the effects. So yo they no knew sabía what was going on. Que eso era un sitio de drogadicto ni nada. Eso comencé a insultarlo. Bájate pues de ácidos tan varón, vení para acá. Bueno. I did not know that was a place for drug addicts, and I just started insulting them. Y uno de los muchachos bajó y me dijo, tranquilo, flaco, coja la suave, que nosotros somos cristianos. And one of the guys actually came down and said, relax, we're actually Christians. Era aquí un primer piso, unas escalas para el segundo piso, y yo me asomé y vi gente, todos parecían locos. And I just saw, I stick out my head and I saw the stairs and I look upstairs and I just saw a bunch of guys, crazy guys. Yo pensé, esos manes están peor que yo. And I said, okay, no, these guys are worse than me. Pero allá arriba vi un muchacho del barrio que yo lo conocía y que consumía yo droga con él y me vio y me dijo, flaco, suba que esto es bacano acá, suba. And then I saw a familiar face, a guy that I knew, and he's like, no, come, this is good, come. Y ya impulsado por mi amigo subí, que hubo, lo saludé y vi eso ahí, esto es para un manicomio aquí, esto es como para loco acá. And then, okay, because my friend actually, I knew him, so I actually went upstairs and I was like, yeah, what's up? Everything looks so weird and so bad. Y apareció el líder. But then the leader came, un hombre ahí cojeando, came out. He was like really small. Entonces, ¿qué, flaco? And he's like, what's up, skinny one? Y le dije, ¿sabe qué, mano? Yo no tengo plata para esta vaina, hermano. Usted no le importa, no la plata, no tengo. Y él me dijo, ¿quién te está pidiendo plata, hermano? And I said to him, you know what? I have no money. I can't afford any place that will help me. And the guy said, who's asking for money? Y entonces a él le trajeron una colada en un vaso y cogió el otro vaso y lo partió y me dijo, tome la mitad de mi coladita. Me pareció como tan raro. And le dio la mitad de su bebida. They brought him a drink and he actually took another glass and poured me a bit and he shared it with me and I was like, okay. Me dijo, espere que Enrique Leal ya viene. Y me dijo, Enrique Leal, este es el lugar que me dijeron allá. And then he said, wait, Enrique Leal is coming. And right away I remember the guy that told me about Enrique Leal. Y yo le dije, hermano, pero es que yo no tengo plata. Y me dijo, ¿quién te está hablando de dinero? Espérate que llegue Enrique, que él te va a escuchar. And then I said, but I don't have any money. And he said, no, wait for Enrique. He's going to tell you what's up. We're not talking about money here. Llegó Enrique, me hicieron pasar a la oficina con él. So Enrique came and Enrique asked me to go to le the dije, office. Lo primero with que le dije, ¿sabe qué, señor? Yo no tengo un centavo. So estoy of course again, problemas. I said, you know what? I don't have anything with me. I have no money. Y él me dijo, a mí Jesús nunca me pidió plata para sacarme donde yo estaba. ¿Por qué te va a pedir a ti? And he said to me, God never asked me for money so he could save me. Why would I do that to you? Y me dijo, siéntate y me cuentas qué es de tu vida. And he said, sit down and tell me about your life. Comencé a contarle a ese hombre y comencé a llorar. And I started telling my story and y I started lloraba, crying. Y lloraba, and I y lloraba mientras le contaba todo lo que había hecho y el abismo en el que estaba. And everything that I was going through and where I was at. Cuando yo levanté mi mirada, el tipo estaba llorando peor que yo. When I looked up, he was crying even more. Me pegué una desconsolada, dije, si este que está enseñado a ver toda esta gente está llorando porque yo estoy muy mal. I got depressed because I was like, okay, if this guy is used to seeing drug addicts and he's crying, I'm doing really bad then. Me dijo Enrique una frase que siempre le he recordado y nunca lo olvidaré. Me dijo, hoy estamos llorando por lo que tú has hecho de tu vida. Un día nos vamos a reír de lo que Jesús va a hacer. And he said to me something that I will never forget. He said, right now we're crying for what you're going through, but one day we're going to laugh and smile at what God Enrique me abrazó y me dijo, vente para acá, esta es tu casa. Vente para acá, que aquí te vamos a ayudar. Jesús va a cambiar tu vida. Enrique just hugged me and said, God is going to change your life. Come here, stay with us, and we'll see God's purpose in your life. Y entonces yo feliz dije, me voy a venir para acá del todo. So I was really happy, and I was like, you know what? I'm going to come live here forever. Y me fui, pero quería darme la despedida. And, I wanted to live there, but I wanted to say goodbye to my old life. Y para la despedida, me fumé lo último que quedaba. And to say bye to my old life, I smoked, like, everything. Los juguetes de mi hija, las ollas, lo que encontré todo. I smoked everything, my kids, toys, everything. Ustedes I smoked conocen everything. A Adrianita Medina. You know Adriana Medina, right? Adriana Medina como si fuera mi hermana de toda la vida, ¿no? She's like my sister from desde muy niños. My whole life. We know each other from la mamá de Adriana fue como otra mamá para mí. Adriana, her mother was like a mom to me. Yo fui donde ella y le dije, Doña Elvira, estoy perdido en la droga, no puedo más. I went to her and I said, Elvira, I am lost in drugs and I can't do it anymore. Y ella me había dicho, yo lo voy a llevar a la fundación.
And she said to me, I'm going to take you to a foundation. Pero después de haber consumido todo el día droga, en la noche estaba ya aturdido y me quería suicidar. But all day, like I was high the whole day, at night I was just again with this, I wanted to commit suicide. Dije, me le voy a tirar a un camión cuando pase. I was like, you know what, I'm going to jump in front of a truck. Y lo único que tenía en el bolsillo era una moneda que me alcanzaba para una llamada. And the only thing that I had in my pocket was a loonie that will help me to make a call. Y cuando pensé en suicidarme, dije, voy a llamar a Doña Elvira para decirle que no puedo ir. And then when I thought of that, of committing suicide, I thought I'm gonna call Elvira and tell her that I cannot make it, so she cannot take me to the place. Llamé a Doña Elvira y le dije, Doña Elvira, yo no puedo más. Yo he consumido, acabado con todo. Yo me voy a suicidar. Me dijo, mijo, véngase, se lo suplico. No haga eso, véngase. And I said to Elvira, you know what? I cannot go. We cannot go to that house. And I'm not gonna do this anymore. I'm gonna kill myself. And she said, please don't. Just come here, please. Ella logró convencerme y me fui. Llegué a su casa. And she actually convinced me, and I arrived to her house. Y ella me tomó de la mano y me dijo, camine que lo voy a llevar al lugar. And she took me from my hand, and she said, I'm actually going to take you to that house, to that place where they help drug addicts. Y en ese estado de drogadicción me llevó y llegué por la noche. Dije, ya no me van a aceptar porque llegué drogado. Eso era ya dos días después. And, okay, we arrived there. I was still high, so I thought to myself, they're not going to take me because I'm still high. Apenas me vieron, me dijo, no, ese es el flaco del otro día, siga, que Enrique lo estaba esperando a usted. As soon as they saw me, it was the same house, of course, so they're like, oh, the skinny one, yeah, of course, we remember. Subí, this one, come up. Me dejaron allí, comenzaron a orar por mí. Cuando comenzaron a orar, se me fue el efecto de la droga. As soon as they start praying, the effect of the weed or the drugs went away. Y allí comencé mi proceso en la fundación. And then I started my process there. Pasaron unos días y Enrique un día llegó. Days went by and Enrique came to me. Enrique no es un hombre como de mucha visión profética, sino que es un hombre muy claro en lo que dice Dios. And Enrique is not very like a prophetic vision or things like that. He's very clear what God has told him or said to him. Y se acercó y me dijo, Dios me ha dicho esto para ti. And he came to me and said, God said to tell you this. Una nueva vida en Cristo no se puede construir en mentiras. A new life in Christ cannot be built in lies. Yo le dije, Enrique, yo a usted no le he mentido. And I said, well, I have never lied to you before. Y me dijo, no, es que no te lo estoy diciendo yo, te lo manda a decir, es Dios. Habla con Dios. No, chao, no tengo nada más que hablar contigo. It's not about me. It's about God is the one who's telling you. So I don't know, go talk to God and you figure it out. Y me voy a orar yo a tratar de que Dios me dijera, pues, ¿qué está pasando? O sea, no sabía qué es lo que me quería decir Enrique. So I went to talk to God and I didn't know what was happening. I was like, I wanted to figure out what was happening. Y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, tú tienes que ir al banco y confesar que eres un ladrón. And just I felt the Holy Spirit talking to me in that moment and saying, you have to go back to the bank and confess that you stole from them. En ese momento pensé, es muy bonito el cuento y todo, pero yo por ahí no voy. Okay, yeah, that sounds really nice, but I'm not gonna go there, no way. Sobre todo porque yo había visto compañeros que habían cometido ilícitos. Because I actually saw people that stole or commit fraud. Y el banco no pierde un solo centavo. El banco presenta la demanda, el seguro paga y la persona se va a la cárcel. El banco no pierde absolutamente nada. And the bank wouldn't lose anything. The bank just calls security or whatever and the guy goes to jail and the bank keeps running like nothing Pasé happened. Un fin de semana desastroso llorando porque sentía que el Espíritu Santo me decía, tienes que ir al banco. And it was, that weekend was so bad for me. I was just desperate because I kept feeling that I had to go to the bank. Había un psicólogo que iba ahí los martes, y el martes llegó el psicólogo, y el primero que tuvo cita fui yo, porque todo el mundo me veía que estaba llorando, deprimido. And on Tuesday, we had a psychologist coming into the house, and Tuesday, I was the first one to go to the psychologist, because I was really bad. Y le dije al psicólogo, mire, yo tengo que ir al banco, yo robé ese banco, yo tengo que ir a confesar, esperando que él me diera una ayuda. And I just went to him and I said, look, I've been feeling this, that I have to go confess to the bank. I was trying to get help from him. Y el psicólogo comenzó a decirme, mira, esa no es tu prioridad. Tú tienes que restablecerte. Esa no necesariamente la voz de Dios, puede ser tu conciencia. Y mientras él me decía eso, sentí una voz que me decía, lo que este hombre te dice es basura. And while we were talking, he was telling me, you know what, that's not your priority, let's not focus on that, there's something you need to work. And while he was telling me all these things, I heard a voice that said, that's garbage, do not take anything from this man. Y le dije, ¿sabe qué, doctor? Le agradezco mucho por lo que me dice, pero la única forma que yo salgo de este dolor que tengo es ir a ese banco y yo voy a ir.
And I said, you know what? Yeah, really good for your advice, but for me to come out of this pain, I need to do what the Holy Spirit is telling me. Le dije a uno de los líderes, hermano, sabe que acompáñeme al banco porque no me dejaban salir solo de la fundación. I said to one of my friends, I said, can you go with me to a bank because I wasn't allowed to go outside by myself. Me fui para el banco. I went to the bank. Apenas llegué al banco todo, llegó el flaco, ¿a dónde estaba? ¿Por qué no había vuelto? As soon as I arrived to the bank, it was like, oh, welcoming. Hey, how are you? Where have you been? Me fui donde el jefe mío y le dije, necesito hablar con vos algo muy serio. I went to my boss and I said, I need to talk to you about something. Y me dijo, ¿qué? Cuando nosotros íbamos a hablar de cosas muy serias, teníamos un dicho, vamos para el tercer piso. Y le dije, vamos al tercer piso. So he said, what, when we, back in the day, when we used to talk about serious stuff, we will say, let's go to the third floor. So I said to him, let's go to the third floor. Él me dijo, deja de molestar, ¿de qué estás hablando, hombre? Vení para acá, tómate un café. Le dije, no, es algo serio, te estoy hablando la verdad, quiero hablar algo muy serio contigo. He's like, oh, don't joke, what's up? Let's have a coffee, what's up with you? And I was like, no, this is serious, I want to talk to you. Se llama Carlos Garrido, un hombre que escribió un libro muy importante, trabajó en un banco, escribió un libro que llamaba 200 formas de robar un banco. His name was Carlos, and he wrote a book very popular that said 200 ways of how to steal from a bank. Y le dije, Carlos, el asunto es el siguiente. Yo he robado al banco. Carlos, un robo continuado. This is what's up. I stole from the bank. Me dijo, imposible. He said, nah, impossible. Lo miré y le dije, 201, mijo. And I said, yes, 201. Yo, ¿cómo así? Le dije, le tengo otra forma de robar banco. Yeah, because I have another way to steal from the bank too. Yo no puede ser, le aseguro que sí. He said, no way. ¿Sabe qué? Ustedes no lo saben, pero yo he estado perdido en la droga todos estos años. You might not know this, but I've been lost in drug addiction all these years. Él se puso pálido y me dijo, ¿vos sabés lo que yo tengo que hacer ahora? He just, wow, went pale and he said, do you know what I have to do now? Y le dije, por supuesto, a eso vine. I said, yeah, I know. Dame un segundito. Me dijo él. He said, okay, just wait a minute. 5 minutos y me dijeron, que pase esa presidencia. Que pase esa presidencia. So go to the CEO. Y voy a presidencia, ahí estaba el gerente general, auditores, todo sentado, jefe de seguridad. Allá estaba el jefe máximo y aquí me dejaron el puesto a mí. So it was like this huge table, there was the general manager, the CEO, everyone was there. Y el gerente general me dijo, ¿qué pasa, Rubén? Nos dice Carlos que hay algo muy urgente que tú tienes que decirnos. And the general manager said to me, okay, what's up? Carlos says you have something important to tell us. Y le dije, sí, que yo he robado el banco de una forma continua. Yes, is that I've been stealing from the bank. El ¿cómo se llama? El auditor. And then fue el primero que protestó. The auditor was the one that protests the most, the first no, one. No, imposible, imposible. ¿Cómo vas a hacer eso si eso es imposible? He said, no, that's impossible. You didn't steal from us. Yo le explico cómo lo hice, con mucho gusto le dije. No, I said, yes, I did. I'm going to explain to you how I did it. Comencé a explicarles cómo lo hice y comencé a decirles lo que yo estaba viviendo. And I started to explain how I did it and what I was going through. Y les dije, yo prefiero estar preso en la cárcel que seguir preso con esta, con las drogas que me tienen destruido. I prefer to be a slave in prison than to be a slave with this carrying this. Yo le he entregado mi vida a Jesús y yo sé que así sea en la cárcel Jesús me va a ayudar. I have given up my life to Jesus and I know that he will help me even if it's in jail. Cuando miré, el gerente estaba llorando. When I looked at him, the manager was crying. Y todos estaban sin saber qué hacer. And everyone was looking like they didn't know what to do. Y el gerente dijo, Rubén, yo no sé lo que digan mis compañeros de mesa, pero si tú quieres salir adelante, yo no voy a ponerte un impedimento, yo te voy a ayudar. And the manager said, I don't know what my coworkers might say, but I'm just going to help you. I want you to keep going with your life. Y me dijo, lo más que podemos hacer es darte un crédito y que vayas pagando el robo. What we could do is give you a credit and you start paying us back. Ahí tenemos el fiador del crédito, véalo arriba está. And I needed a cosigner, you see it up there. Ahora, para convencer a mi hermano de que me sirviera el fiador después de que lo había robado, él también. But imagine, now the next part, I had to convince my brother to co-sign me and after stealing from him. Pero yo digo que soy el único ladrón al que le dan crédito donde roba. But I always say I'm the only one that gets a credit from a place that has been stealing from. Así, me pude volver para la fundación, pero ahora, ¿cómo consigo el trabajo y dinero para pagar ese robo? So I went back to the house where I was staying at, but then I was looking, okay, what am I going to do? I need a job to pay back the credit. Me fui a buscar el amigo que me había ofrecido el trabajo por allá en otra ciudad.
So I went and searched for that friend that talked to me about the job with the house. Apenas llegué, me dijo, usted ni aparezca por aquí que no lo quiero ver. As soon as he saw me, he's like, don't come close. I do not want to see you. Le conseguí todo. Estaba todo listo y usted no aparece por ningún lado. Me dejó tirado. Everything was ready. Everything just was there for you and you just ran away and left it all. Dije, no, tuve un problema. No, usted es muy mala gente. ¿Cómo me haces eso? Después de que te consigo todo, te armamos todo y no apareces. And I said, no, I had a problem. And he's like, no, after everything I went through and you just left it all. No. Le dije, no, yo necesito es un trabajo que yo pueda hacerlo en mi casa. And I said, no, I actually need a job that I can do at home. Y él me dijo, no, ni interno, ni en casa, ni en ninguna parte, hermano, que usted me quedó mal. Y dije, conseguime un trabajo, que vos sos el jefe aquí, me puedes conseguir un trabajo en casa. He's like, no, I'm not going to do that. I said, please, come on, help me out. Y él como por sacarme me dijo, mira, lo único que hay aquí para hacer son unos estudios de factibilidad y proyectos de inversión y vos no sos economista. And the only thing that we have here is a project of investment and you're not an investor. So, y le dije yo, estudios de factibilidad y proyectos de inversión, yo esa vaina la sé hacer, hermano, eso es facilísimo. I said, of course I know how to do that, that's pretty easy. Él me dijo, no, es que me vas a echar cuento de eso, vos no sabes hacer eso. He's like, no, I know you don't know how to do that, don't come with that. En eso entró el gerente general que era un gringo y me saludó, hola, ¿qué tal, cómo te va? And while that was happening, the general manager walked in. It was someone from America and said, hey, what's up? Y el hombre alcanzó a escuchar la conversación y le dijo al amigo mío, le dijo, ¿por qué no le dan los contratos? A él es tu amigo, él los puede hacer. He didn't really hear the conversation, but he just said to him, why don't you give him the contracts? He can do it. Let him do it. Así que el gringo terminó ayudándome. And the gringo started actually helping me. El amigo he helped mío, me that time. Vos, por este te voy a dar los contratos. He's like, you know what? Just because of him, I'm actually going to give you those investments. Te voy a dar tres esenciales y básicos de poco monto. I'm going to give you three. They're not that big and yo sé and que money, vos no vas a hacer eso bien. Me lo devolves y dejemos la cosa así. I know you're not going to do that well, but I'm just going to give them to you. Me voy con los contratos, estudio de factibilidad, proyecto de inversión. Yo dije, esa vaina que será tan rara. And then I took that home and I was like, oh my God, what did I get myself into investments and all this? I have no idea. Me fui para donde una hermana que es contadora y le dije, negrita, mira, me encontré un trabajo para hacer esto. Y apenas yo, estudio de factibilidad de proyectos de inversión. Me dijo, si esa fue mi tesis, animal, ¿cómo va a coger usted eso? And then I went to a friend, she was an accountant, and as soon as she started seeing all the projects, she was like, oh my God, this was my thesis. Like, my thesis. I work on this. How did you get yourself into this? Y le dije, explícame primero qué es esa vaina. And then I said, well, okay, first of all, just explain to me what that is. Y me dijo, te están dando para proyectar unas empresas a corto, mediano y largo plazo para darle unos créditos y vos vas a tener que aprobar los créditos después de que la empresa sea planeada por ti. And they're giving you these projects of different companies and the investment from short and long run, and you need to be able to see if they get approved for those credits. Mi hermana como por ayudarme me dijo, vea, yo le voy a hacer estos tres proyectos. Usted va y los entrega y no recibe más, por favor. She was my sister and she actually wanted to help me. She's like, you know what, I'm going to do this three for you, but please don't take any more. I'm going to help you with this three. Mi hermana me hizo los primeros. My sister did those three for me. Me fui yo con los proyectos para la fundación, ¿no? A so revisarlos. I went back to the house I was staying at and I went to over the documents. Cuando apareció un muchacho que había llegado nuevo y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? And then one of the boys from the house came to me and said, what are you doing there? Y le dije, no, un trabajo que me conseguí unos proyectos de inversión y estudios de factibilidad y tengo que ir a presentarlo. Y me dijo, ¿eso cómo es de fácil? And then I said to him, oh, this project of investments and all this. And he's like, oh, that's very easy. Yo le dije a Pinte Vicioso y le dije, ¿es que vos sabes de esto? And I saw him and I looked at him and I was like, what? Do you know about this? Yo soy magíster en economía. Y ahora yo le digo, ¿cómo se hace eso? He's like, yeah, I'm an accountant. I know this. Y me dijo, no, eso está muy bien hecho. Hágale, traiga que yo le enseño cómo hacer eso. He's like, no, that looks really good. Like, it's well done. So bring more and I'll teach you. Me fui y los presenté. So I went and presented a los días them. Me llamaron y me dijeron, no, excelentes, vos sí sabías de eso, te quedaron bien, tanto que te hicieron unos contratos buenos para los próximos. A few days later, they called me back and they're like, wow, they were done really good. Y voy y me entregan más contratos ahora por cuantías mucho más grandes. And now they gave me more contracts, but the amounts were like really big. Me puse al economista al lado, venga, pues enséñeme cómo se hacen los círculos de productividad, el estudio de contabilidad de costo, una cantidad de cosas complicadas que yo para entonces no sabía cómo he manejado. And so I started asking him, okay, you actually come help me out with this, with all the accounting information. Ese hombre estuvo allí unas 4 semanas. He was there for like 4 weeks. Me enseñó cómo hacerlos. He taught me how to y después se fue.
And then he left. O sea, que Dios lo llevó para ayudarme. So I see it as God took him to that place just to help me out. Cuando me llegó el primer cheque, plata para mi hija y plata para el banco. When the first check came, the money was for one of my daughters and then for the bank to pay the credit. Y así estuve interno 11 meses. And like that, trabajando de esa forma y creciendo espiritualmente. And like that, I was 11 months in the rehab and working to pay the credit. Tuve mucho más problemas porque a mí desde niño yo sufría de ataques. I have many other problems because when I was a little boy, I suffered from panic attacks. Lo de la locura no es tampoco coincidencia. So the craziness that I have, right, it's not a coincidence. Entonces a mí primero me mandaron unas pastillas desde muy niño que se llamaban Idanil, ¿de acuerdo? And they prescribed me with these pills that were called Idanil. Idanil. Después me mandaron otras más complicadas que eran Epamil. And then they sent me with other pills that were stronger. Y recuerdo que mi mamá le preguntó al doctor cuando me mandaron las pastillas, ¿hasta cuándo el niño debe tomar esas pastillas? I remember my mom asking to the doctor, okay, until when does he have to keep taking these pills? Y el doctor le respondió con una frase muy colombiana, dijo, hasta que San Juan agache el dedo, señora, eso es para toda la vida. And he just said, that's forever, my friend. Todo el tiempo yo tenía que estar medicado con esas pastillas, o no me daba el ataque. All the time I had to be taking those medicines, or so I would have a panic attack. Pues resulta que estando ya en esa situación, apareció un problema y era las pastillas. So being in that situation, a new problem came up and it was the pills. Pero Enrique Leal me tiró una que me abrió la fe. But Enrique Leal, again, he gave me like such a me dijo, si te salva de la marihuana, te salva de lo otro también. If he save you from drug addiction, he'll save you from those attacks. Si te quita la droga, te la quita toda. If he's going to take away drugs from you, he's going to take away all the drugs from you. Y dije yo, no voy a tomar la droga. And I said, you know what, I'm not going to take me that. Me acosté a dormir. I went to sleep. Me dio el ataque anoche terrible. And that night I had a horrible panic attack again. Logré pasar esa noche así sin tomar, con ataque y todo. La segunda noche, otra vez el ataque. That night I went out without the pills, had a horrible panic attack. Then the second night, again without no pills. Al tercer día, otra vez el ataque. The third one, again, another panic attack, but no pills. Al cuarto día no me dio. The fourth day, I didn't have any. Al quinto día no me dio. Fifth day, didn't have any. Llevo 30 años sin tomar la pastilla y nunca me volvió. It's been 30 years and I haven't taken any pills. Cuento este testimonio para que ustedes vean que Dios es bueno. I tell you this testimony so you can see that God is good. Usualmente cuando yo contaba este testimonio, usually when I used to tell this testimony, usaba un texto que me gusta mucho de Éxodo. I used to work with a verse that I like a lot. Y otro que me gusta mucho de Primera a los Corintios. And it's Corinthians. Voy a leerle el de Corintios primero. And I'm going to read Corinthians first. Primera a los Corintios capítulo 1. And verse 1. Versículos. Chapter 1, verse 26. 26. Al 29. To 29. Escuche, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Look, my brothers, your job. Que no sois muchos sabios. That you're not wise. Según la carne. And flesh. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Not powerful or humble. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. But what God chose from what's the negligent or the, yeah, I think. Para avergonzar a los sabios. To embarrass the wise one. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. And he chose the weak ones to embarrass the strong ones. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. And whatever the world didn't want was chosen from God. Y lo que no es para deshacer lo que es. And whatever is not to make. A fin de que nadie se jacte en su presencia. So no one takes too much of themselves. Yo este versículo lo he vivido en mi propia ser, en mi propia vida. I have experienced this verse in my own life. Yo era lo despreciado y lo vil con justa razón. I was what the world didn't want. O sea, yo no voy a poner a decir es que a mí me despreciaron porque nadie me quiso. No, es que no me deberían querer. I'm not going to say here, oh, people rejected me, they didn't love me. No, they didn't have to love me. Pero Jesús vino y me amó. But Jesus came and tal loved y como, me. Y como yo era, así me recogió. Just the way it was, he picked me up like that. Lo sorprendente fue que 11 meses después de estar allá, me llevaron para un seminario
a averiguar sobre los cupos. Surprisingly, 11 months later, they took me to a seminary to see the inscription of the seminary. Cuando fuimos a averiguar lo de los cupos del seminario, pues había que pagar. When we went and searched for the seminary, we find out that we had to pay. Y el director del seminario dijo, como es una fundación para drogadictos, el que se gane la beca, al mejor se la damos. And because I was in a rehab, the director of the of this said, okay, whoever wins beca, scholarship, whoever wins a scholarship, then doesn't have to pay, can dije, be here in the seminary. Pues, si quiero estudiarme, la tengo que ganar porque no tengo cómo pagarla. And I do not have money to pay it, so I have to win this scholarship. Me gané la beca. And I actually won the scholarship. No calificaron ni Enrique calificó, me quedé yo solo estudiando ahí. Not even Enrique qualified. I was the one who qualified. Y comencé a estudiar ahí en el seminario. And I started studying in the seminary after the 11 months in rehab. Ahí es donde el director del seminario me dice un día, Dios me dijo que tengo que prepararte porque tiene un plan para tu vida grande. And then there is one of the directors says, I have to prepare you because God has something really big for your life. Me fui donde mi pastor, que casualmente era Marcos Divine. And I went to my pastor, who was Marcos Dival. Y a Marcos le dije, mire, me dijo el presbítero, el director del seminario, que Dios me está llamando, necesito solo el permiso suyo. And I said to him, look what the director said, that God is calling me and I need your permission. Y me dijo Marcos, por más que le lloré, me dijo, no puedo porque Jesús no me ha dicho. Y si Jesús no me dice, yo no puedo hacerlo. And he said, no, I'm sorry. Jesus has not said anything to me about that. So, no, you can't do anything. En ese momento pensé y dije, este gringo me está truncando mi vida. In that moment I said, oh my God, this man is just being an obstacle in that purpose. Fui y le dije al hermano Isidro, que era el director del seminario, y me dijo, si tu pastor no autoriza, no se puede. And then I went to the director again, and he said, if your pastor doesn't allow you to, we cannot do anything. Me sujeté y seguí adelante. I hold on to whatever my pastor said, and I keep going. Recuerdo que un día le dije a Marcos Divine, le dije, yo siento la carga por predicar la palabra. And one time I said to my pastor, Marcos, I said, I don't know, I have this burning in me, like, to preach. Y el gringo me dijo, listo, yo te voy a impulsar, no te preocupes. And he said, good, okay, I'll get you there. Yo dije, no, me van a poner a predicar el domingo en la iglesia. And I was like, oh my God, I'm preaching this Sunday for sure. Apareció en semana el gringo con una caja de cartón. Then a week later he came up with a box of a box. Y me dijo, mira, estos son unos tratados y este es el sello de la iglesia. Ponles el sello y te vas por los buses predicando. He had envelopes from the church and he said, go preach outside, go to the buses and go preach. Qué desconsolada, tan bravo me pegué. I was like, wait, what? Pero dije, bueno, pero si el man dice que se puede, yo lo voy a hacer. Agarré mis tratados y me fui para la calle. But I said, okay, if he's doing that, no I can do this. No tenía ni para el bus. I went and I went outside to preach and me give him like flyers. Me tocaba parar el bus y decirle al chofer, perdón, yo me levanto por aquí que vengo a ofrecer algo. Y me paraba ahí, hablaba de Jesús y repartía los tratados. I will go into the buses and be like, oh, sorry, but I'm preaching and I will give out the flyers. ¿Usted sabe cuánta gente del banco me encontré en esas? You know how many people I came along, like I face and while I was out. Y en esa época, no sé ahora, pero en esa época era muy común que subían los drogadictos a vender cosas, a vender dulces. And y yo con esa cara de drogadicto que tenía. In that time and in Colombia it's very common for drug addicts to go in the buses and sell candy. Pero así Dios me puso a predicar y predicaba. Todos los días me levantaba 9 de la mañana, estaba en la calle, en los buses, con mis tratados a predicar. But I didn't care. Every morning at 9 a.m. I went out to the world and preaching with all my flyers in hand. Y un día estoy caminando por el centro de la ciudad y me pitan de un carro y era Marcos Divine. ¡Hey, súbete! And one day I was in downtown and then Marcos was in a car and he honked on me. He's like, hey, come. Me subí y Marcos me dijo, Jesús te ama demasiado a ti. And he said to me, Jesus loves you so much. Y le dije, ¿por qué? I say, how come? Y me dijo, porque no me deja dormir diciendo, manda a ese muchacho al seminario, es una orden. Because he doesn't let me sleep now. He says, send that man to that seminary he talked to you about before. Y ahí me puse a llorar y me dijo, vete, Dios tiene que prepararte, Dios va a hacer algo contigo. And then I started crying and I said, oh my God, yeah, God has something for me. Y he said, go. Me fui, hablé con el director del seminario y a partir de ahí comenzó él a prepararme. And I went and I went back to the director of the seminary and he started Dios, a mí me ha puesto gente muy valiosa a mi lado para que me enseñe siempre. God has put so many valuable people around me that has taught me so much.
Y así he comenzado un ministerio y lo he llevado ya por 30 años. And like that, I started my ministry and that I have for 30 years now. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Dios me escogió a mí como lo peor de la sociedad porque era lo peor. God chose me and being what was left of the world, like but para the hacer algo grande. To do something great. Es por eso que usted va a entender por qué yo amo como amo y soy como soy. That's why you're going to understand why I love the way I do and the way I am. Porque yo no soy el pastor que merece ser pastor. Yo soy el muchacho drogadicto a quien Jesús le dio la gana de salvar. And I'm not the pastor because I deserve to be a pastor. I am that boy that Jesus saved from drug addiction. Y en mis oraciones yo siempre por esos 30 años hay algo que yo he tomado como una práctica. And on my years of Christianity, I pray about something. Siempre le digo a Jesús cada mañana, le digo, sigo siendo el mismo flaco drogadicto que encontraste hace 30 años, ahora con canas y barrigón, pero el mismo de siempre, mi Señor, no quiero cambiar eso. I am the same skinny boy that you found in drugs, and I am the same one. Now I'm fat and I have white hair, but still, I am the same one. Pero lo que Dios me ha confirmado a mí es esto. But what God has actually confirmed to me lo is this. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que no es, ese soy yo. Whatever the world didn't want, he took, and that's who I am. Pero eso no van a ser tus hijos. But your children are not going to be tus the hijos people. No van a tener que ser avergonzados y vilipendiados por nadie. Your children are not going to be embarrassed by anyone. Si tus hijos pasan por mi mismo camino, entonces yo perdí todo mi tiempo de trabajo. If your children go through what I went through, then I lost my job here. Tus hijos no van a estar dominados por las drogas, sino que van a ser libertadores de otros en el nombre de Jesús. Your children are not going to be governed by the drugs. They're going to free people from drug addiction. Así que yo tengo autoridad para mirar a quien sea en la cara y decirle tu problema, Jesús, lo cambia, porque a mí me cambió mi vida de un abismo total. And I have the authority to say the problem that you have can be solved with Jesus because he did it with me. Yo sé lo que es dormir en un basurero tapado con cartón con miedo de que la policía me dispare. I know what it's like to sleep in as a homeless and to be afraid that someone might shoot you. Yo sé lo que es querer suicidarme y no querer saber más de la vida. Yo lo sé, a mí nadie me tiene que contar eso. I know what it feels like trying to just kill yourself, to commit suicide. I know, I experienced it myself. Yo sé lo que es invitar a un amigo toda la noche a consumir droga y después él irse y después yo verlo a él consumiendo. Una hora después decirle que me dé y decirme que no. I know what it's like to invite a friend to consume and then he leaves and then I ask him an hour later to help me, to give me some, and he'll be like, no. Es por eso que no quiero levantar una iglesia evangélica, quiero levantar una generación que pueda superarnos. That's why I don't want to just raise an evangelic church. I want a new generation that can overcome us. Una generación que pueda alcanzar a los débiles como alguien me alcanzó a mí. A generation that can reach out to the weak ones like someone reach me. Termino con este pasaje. And I finish with this. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Este es el pasaje del llamamiento de Moisés. That was Moses chapter 3 verse 1. No piensen que voy a compararme con Moisés, jamás podría yo hacer eso. And I'm not comparing myself with Moses. I will never do something like that. Pero sí quiero tomar como ejemplo el medio que Dios usó para llamar a Moisés. But I do want to take as an example for what Moisés went through. Moisés subió a un monte. Moses went to a mountain. Un monte lleno de zarzas, pero Dios puso un fuego en una zarza. A mountain that was with fire, but in the middle he put a bush. Dios hubiera podido llamar a Moisés, bueno, con el sol o con una estrella. He could have called Moses with with a star or something, not with fire. O Dios hubiera dicho, no, es que lo voy a llamar es con una planta. Or I'm going to call him with a plant. Okay, escojamos un roble o una rosa. Es algo bonito que le llame la atención a Moisés. Okay, let's choose something beautiful like a rose or something nice that will be liked to Moses. Pero Dios dijo, no, voy a llamar a Moisés a través de una zarza.
But no, God said, I'm not going to do that. I'm going to talk to him through a bush. La zarza tiene tres características. La zarza es un chamizo lleno de espinas. Tres características. So tiene. A bush has like three categories. Lo primero. Okay, yes. Tiene espinas que chuzan. It has the little... What? Spines? Spines? What? Okay. It has spines. No. Spines? Okay. Oh my God, perdón, papá. Lo que tienen las rositas que chuzan. What, like the rose, what the rose have. Okay. Okay, you get it. Escúcheme, eso es lo primero que tiene una zarza, espinas que chuzan. So that's the first thing that the rose has. Lo segundo que tiene una zarza es que es quebradiza, se rompe muy fácil. The second thing is that you can break it very easily. Y lo tercero que tiene como característica una zarza es que no da fruto de nada. And the third thing is that you cannot get fruit from it. Dios está buscando zarzas. And God is looking for that. Hombres y mujeres que son punzantes y que tal vez han herido a otros. Men that actually hurt others. Hombres y mujeres débiles que se quiebran ante las presiones de la vida. People that break very easily with circumstances from life. Y Dios está buscando hombres y mujeres que no han dado fruto. And people that actually haven't produced any fruit. Los robles, las rosas y los hermosos que se queden en otro lugar. Dios anda buscando lo que aparentemente no sirve. The roses and the beautiful ones, they can be left somewhere else. But ¿y sabes qué va a hacer con esas zarzas? You know what he's going to do with this? Les va a poner fuego. He's gonna put el fuego fire. Del Espíritu Santo. The fire of the Holy Spirit. Y es lo que estamos equipando. And this is what he's needing. Una generación llena del Espíritu Santo. A new generation filled with the Holy Spirit. Con un fuego tan grande que pueda desvirtuar todas nuestras deficiencias. With a fire that will destroy any weakness. Yo hoy quiero orar. And I want to pray today. Primero para romper toda maldición de drogadicción sobre nuestras generaciones. To break any drug addiction among our generations. Y segundo, porque yo quiero hoy decirle a Satanás. And second, because I want to tell Satan. Que vamos a pelear por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestros bisnietos. That we're going to fight for our children, for our grandchildren, for our generation. Que no solamente... los vamos a cuidar de las drogas. That not only we're going to take care from them and take them away from drugs. Sino que los vamos a equipar para que salgan a liberar a otros. That we're going to equip them to go save others. Y todo joven que esté en las drogas lo vamos a amar y a recoger con amor como Dios me ha recogido a mí. And any youth that is in drugs, we're going to lift them up and love them just like God did with me. Esa es nuestra responsabilidad. And that's my responsibility and our responsibilities. ¿Cuántos desean ser parte de ese ejército que va a orar? How many of you want to be part colócate of that? De pie, levanta tus manos. Raise your hand. Levanta tus manos. Raise your hands and just stand up with me. Dos tipos de personas vemos aquí hoy. Two kind of people we see today. Los viles y menospreciados que los represento yo. The ones that the world don't want. Y la proyección de gente maravillosa levantada por Dios para cosas grandes que son ustedes. And the vision that God lifts us in a new generation that it's you. Pero necesitamos you. Entender que ninguna plaga puede tocar nuestra familia. To understand that not plague can touch our family. Y yo le invito para que hable con sus hermanos y amigos y les diga lo serio de lo que estamos haciendo. And I invite you to talk to your sisters and brothers and tell them how serious this is. Es mejor venir a un ayuno a clamar para que los hijos no caigan a tener que estar buscando consejería para que los hijos salgan. It's better to come off to a fasting like this that later to be seeking for to talk to our advice to get advice. Levanta tu mano, yo quiero orar. Raise your hands. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Father, I thank you, Lord. He contado mi testimonio de una forma rápida de lo que ha sido tu obra en mí. I have shared my testimony today, Lord, in a fast way. Tú me has rescatado del pozo cenagoso. Yo entiendo ese versículo fácilmente. Father, you have saved me from that darkest spot. Gracias, Padre, porque hay gente que tal vez no llegó a los fondos que yo alcancé a tocar. Thank you, Lord, because many people didn't go that far. Pero yo soy deudor a tu amor. But I am in debt with you. No había nada en mí que pudiera ofrecerte, mi buen Señor. I could not offer you anything back then. Y tú me has rescatado por amor y misericordia. And you just saved me because you love me and you're merciful. Padre, como te lo digo siempre, hoy te lo repito en público. Father, like I always tell you and I tell you today in public. Sigo siendo el muchacho que un día encontraste perdido en las drogas con la ilusión de poder salvar a otros hoy.
I am the same boy that you found in drugs with that vision to save others today. Los años han pasado y ha habido muchas experiencias, mi Years Señor. Went by and I had so many experiences. Pero yo renuncio a la experiencia humana. But I reject all that wisdom from humanity. Renuncio a volverme un técnico del ministerio. I don't want to become all technical with the ministry. Quiero sentirme como alguien a quien tú has amado en su condición de pecado. I want to feel like you have loved me even though my condition. Y que lo usas por puro amor y misericordia. And that you just use it because you're merciful. La diferencia entre hace 30 años y hoy eres tú. The difference between 30 years and today is you. Si tú no apareces en mi vida, yo no estaría vivo seguramente. If you didn't come to my life, I wouldn't be alive today. Ahora permíteme levantarte una generación, Padre, que pueda llegar más lejos. Now allow me, Lord, to lift up a generation that can go farther. Padre, yo estoy rompiendo toda cadena de droga adicción sobre nuestras generaciones. Father, I break all the chains of drug addiction. En el nombre de Jesús, desbarato todo plan del diablo. In the name of Jesus, I destroy any plan that the devil has. Para vengar y para contrarrestar el trabajo que hacemos contra el infierno. To take revenge and to take away the work that we do for the ministry. Cubro con la sangre de Cristo nuestros hijos. I cover with the blood of Christ my children. Cada niño. Every child. Cada teenager. Every teenager. Cada joven. Every youth. Cada persona adulta. Every person. En el nombre de Jesús yo te ordeno, Satanás. In the name of Jesus, I order you, no toques esta generación. Do not touch this generation. Que ha sido levantada para romper tus esquemas diabólicos. That has been lifted up to destroy your plans. Y yo desato un poder de liberación sobre esta ciudad. And I proclaim, Father, your power over this society. Un poder de liberación sobre este país. Your power to freedom this society. Úsanos, Padre, predicando tu palabra. Use his Father to preach your word. Usa el evangelio cambia llevando tu mensaje. Use the gospel changes to take that message. Usa el evangelio nocturno en esos lugares donde hay tanta gente necesitada. Use the gospel changes at night to get to those people that need you so much. Recordando de dónde has sacado este hombre, Padre, saca otros. Father, just remembering the way you took me out of there, just take others from the y levanta de mis hijos. And lift my children. Libertadores poderosos para esta nación. To free this society. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Fuerte ese aplauso.